Bienvenido al Archivo de la Memoria. El ejercicio que realizaremos se llama Intervención de la Biografía. Lo realizaremos en 6 pasos. De los 5 lugares de tu biografía, ¿cuál puedes visitar físicamente? Dirígete al lugar elegido. Piensa una de las anécdotas que sucedió en ese lugar. ¿Por qué es importante para ti la anécdota que vas a contar? No precisamente tiene que tenerte como protagonista, sino que puede ser otro o otra el personaje principal. El lugar a elegir, como te hemos comentado, tiene que ser muy significativo para tu biografía. Graba tu anécdota en un audio de voz. En tu casa, escucha detenidamente la anécdota grabada. ¿Cuáles son las imágenes más poderosas o importantes para ti? ¿Qué cambiarías de la historia relatada? Por ejemplo, puedes añadir personajes, modificar acciones, quitar personajes, cambiar desenlaces o inicio, o también detenerte en algún detalle que te guste mucho y desarrollarlo más. Haz anotaciones de estos cambios, pero sin escribir la anécdota intervenida. Desarrollaremos el núcleo de la historia. Una vez realizada la intervención de la anécdota, identifica el personaje principal, el conflicto al que se enfrenta y el desenlace de la historia. Escríbelo en máximo 3 renglones. Piensa que esto es un breve mensaje que vas a mandar a alguien. Felicidades, hemos desarrollado el núcleo de nuestra historia. Desarrollo argumental. Realizaremos una explicación de lo que sucede en el núcleo de la historia intervenida. Una de las reglas es pensar siempre en acción. ¿Cómo definimos acción? Bueno, se trata de lo que hacen los personajes en un espacio y durante un tiempo determinado. Siempre que escribas el desarrollo argumental, piensa en verbos, es decir, en acciones. Después de un punto y seguido, trata de iniciar las oraciones con un verbo. Salir, correr, gritar, amar, etc. Aquí tómate más tiempo que en el núcleo de la historia. Trata de detallar lo que hacen los personajes y lo que los lleva al final de la anécdota. Concatenación de acciones. Vamos a darle un orden y escaleta a la anécdota seleccionada. Las escaletas sirven para darle orden o unidad a nuestra historia. Es una guía que te acompaña en tu escritura. Cuando la desarrollamos, nos podemos dar cuenta si una de las partes de nuestro relato no coincide con el todo que propone la anécdota, o si, con la modificación de alguna acción o contracción, podemos mejorar el desarrollo de nuestro escrito. La concatenación que te proponemos está basada en 3 pequeñas líneas: acción, significado, contraacción.
Recuerda, nuestra sesión vía Zoom es todos los miércoles a las 6 de la tarde. Si tienes alguna duda con los ejercicios planteados, envíame un correo a rafaelperezdelacruz@hotmail.com. En la descripción del video dejaré dos enlaces. El primero, un ejemplo del ejercicio de núcleo, desarrollo argumental y concatenación de acciones. El segundo es un video donde se representa el fragmento de la obra que tiene que ver con el ejercicio de núcleo, desarrollo y concatenación. Espero los disfrutes.